Manifestantes a favor de la presidenta Dilma Rousseff se congregaron en varios puntos de Brasil para mostrarle apoyo y confianza. Los inconformes se dieron cita enfrente del Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo brasileño, el Parlamento y el Supremo Tribunal Federal. Gritaron consignas contra el nuevo gobierno. Dicho movimiento fue convocado por el Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, bajo el lema «Fuera Temer», en referencia al presidente interino Michel Temer. Las concentraciones se desarrollaron de forma pacífica, aunque los protestantes llegaron a cortar el tránsito en las avenidas. Vestidos de rojo, con banderas y pancartas contra el ejecutivo del presidente interino, los asistentes gritaban consignas a favor de Rousseff. Las concentraciones a favor de Dilma Rousseff continuarán en los siguientes días, en tanto sea sometida a juicio político por una presunta violación a leyes presupuestarias. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.